ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Mateo 26:11 Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ustedes pueden hacerle bien a los pobres. ¿A quién le dijo Jesucristo eso? Cuando Judas se enojó porque una mujer había derramado un perfume costoso sobre la cabeza del Salvador del mundo. Judas dijo: ¿por qué no me entregaron ese perfume? Yo lo hubiera vendido y lo hubiera repartido a los pobres. ¡Zángano! La Biblia dice que Judas era ladrón y él quería el perfume para aprovecharse del dinero. Oigan esto: a los pobres siempre los tendremos con nosotros y podemos hacerle bien, pero Jesucristo estuvo aquí de tránsito, ahora está en el cielo. Usted puede hacerle bien a los pobres. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.